Oigan, bueno, sabemos que Carmen Salinas es tu madrina. Al igual, un saludo muy especial al licenciado, el abogado Fernando Castillo, que también es otro de tus padrinos y gran amigo. Bueno, Carmen Salinas, pues, ¿qué crees? Existe una orden para embargar la casa de nuestra madrina. Aquí estuvo con nosotros. Ella fue nuestra madrina en este programa. Esto en la Junta de Conciliación y Arbitraje número 15. Esto por la demanda, Batarse, te platico. La demanda laboral que el músico y cantante Luis Simón inició en contra de la productora y la de las hermanas Vallejo. Vamos a escuchar al licenciado Alberto Gutiérrez, que es abogado músico, y ahorita hablamos de nuestra tía. A ver, venga. ¿Qué dijo? Estamos en espera que el registro público de la propiedad envíe el registro del embargo. Es lo que estamos esperando para, una vez teniendo el registro, vamos a proceder a rematar el bien. Es importante que se le informe que ya se agotaron las instancias, ya no es posible seguir adelante. Entre más tiempo siga transcurriendo, como este procedimiento es anterior a la reforma a la Ley Federal del Trabajo, va a seguir generando el pago de salarios caídos. Siempre hemos estado abiertos al acuerdo, siempre hemos estado abiertos a acercarnos con la señora. De hecho, como lo comenta Luis, no es nuestra intención atacarla o lastimarla o decir algo sobre algo que le afecta a ella. No, no es nuestra intención. Y la cantidad aproximada ahorita del laudo viene como en 2 millones de pesos. Que yo, en realidad, como dice Lata, no, nunca he querido tratar de hacerle ningún daño. Que al contrario, yo todavía la estimo y la admiro como artista que es. Gente bonita en esas entrevistas. Oiga, pues la verdad me duele que ataquen tanto a nuestra madrina, no, Carmen. Claro. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Yo no puedo hablar mucho del caso. Lo que sí te digo es que todo eso que están hablando de ella es mentira. Es mentira. Es mentira total. No va a pasar nada. Así que lo que digan ahí en los medios y en los periódicos, yo, eso es puro cuento. Aparte, nuestra tía Carmen Salinas es una persona que queremos mucho, claro, que ayuda mucho, apoya bastante y es muy querida en todo el país y Latinoamérica. La